El embargo cubano, una restricción comercial impuesta por Estados Unidos durante décadas, ha proyectado una larga sombra sobre la nación isleña. Ha moldeado su economía, influenciado su política y se ha convertido en un punto central en las discusiones sobre el futuro de Cuba. Pero, ¿qué es exactamente el embargo y cuán profundamente ha impactado las vidas de los cubanos comunes? Estas son preguntas que exploraremos mientras profundizamos en la complicada relación entre Cuba y Estados Unidos. El embargo, oficialmente conocido como el bloqueo cubano en Cuba, restringe a las empresas estadounidenses de comerciar con entidades cubanas. También limita la capacidad de los ciudadanos estadounidenses para viajar a Cuba y gastar dinero allí. La razón detrás del embargo ha cambiado a lo largo de los años, desde las preocupaciones iniciales sobre el comunismo hasta argumentos más recientes sobre los derechos humanos y las libertades políticas. Comprender estas justificaciones cambiantes es clave para comprender la complejidad del embargo. El impacto del embargo es multifacético y de gran alcance. Ha limitado el acceso de Cuba a bienes esenciales, incluidos suministros médicos y tecnología. Ha obstaculizado el crecimiento económico y contribuido a la escasez de necesidades básicas. Sin embargo, también es importante considerar otros factores que han moldeado la trayectoria económica de Cuba, incluyendo las políticas internas y las tendencias económicas mundiales. Las raíces del embargo cubano se encuentran en los tumultuosos eventos de principios de los años 60. Tras la Revolución Cubana, el gobierno de Fidel Castro nacionalizó negocios y propiedades estadounidenses en Cuba. Esta medida, vista como una amenaza para los intereses estadounidenses, condujo a una serie de sanciones crecientes que culminaron en el embargo total en 1962. Las nacionalizaciones fueron un momento crucial en la historia de Cuba, marcando un cambio hacia un modelo económico socialista. El gobierno cubano argumentó que estas acciones eran necesarias para recuperar la soberanía nacional y redistribuir la riqueza. Sin embargo, también desencadenaron una cadena de eventos que impactarían profundamente la relación de Cuba con Estados Unidos. El embargo subsiguiente tenía la intención de presionar al gobierno cubano para que cambiara sus políticas. Estados Unidos esperaba que el aislamiento económico condujera a la inestabilidad política y, en última instancia, a la caída del régimen de Castro. Sin embargo, el embargo ha permanecido vigente durante más de 6 décadas, lo que plantea interrogantes sobre su eficacia y consecuencias no deseadas. Si bien el embargo, sin duda, ha tenido un impacto significativo en la economía de Cuba, no es el único factor responsable de los desafíos económicos de la isla. Las políticas internas, como la planificación centralizada y el control estatal de las industrias, también han jugado un papel en la configuración de la trayectoria económica de Cuba. El modelo económico socialista de Cuba, si bien tenía como objetivo proporcionar igualdad social y necesidades básicas para todos los ciudadanos, también ha enfrentado críticas por sus ineficiencias y la falta de incentivos para la innovación y el espíritu empresarial. La dependencia del sistema en el control gubernamental, a veces, ha provocado escasez, racionamiento y una gama limitada de bienes de consumo. Además, el colapso de la Unión Soviética, un socio comercial clave y fuente de apoyo económico para Cuba, asestó un duro golpe a la economía de la isla en los años 90. Este período, conocido como el período especial, estuvo marcado por graves dificultades económicas y puso de relieve aún más las vulnerabilidades de una economía de planificación centralizada. Ante las dificultades económicas y las presiones externas, el gobierno cubano ha implementado varias reformas a lo largo de los años. Estas reformas han abarcado desde aperturas limitadas del mercado hasta permitir algunas formas de empresa privada. El ritmo y el alcance de estas reformas se han debatido tanto dentro de Cuba como a nivel internacional.
Una de las reformas más significativas ha sido la apertura gradual de la economía a las empresas privadas en ciertos sectores. Esto ha permitido la aparición de pequeñas empresas, restaurantes y otras empresas privadas, brindando nuevas oportunidades para algunos cubanos. Sin embargo, el Estado aún mantiene un papel importante en la economía, y el alcance del crecimiento del sector privado sigue siendo limitado. La respuesta de Cuba al embargo también se ha caracterizado por la resiliencia y el ingenio. Ante el acceso limitado a bienes y tecnología, los cubanos han desarrollado soluciones innovadoras y se han adaptado a los desafíos de una economía cerrada. Este espíritu de innovación es evidente en varios aspectos de la vida cubana, desde la reutilización de equipos antiguos hasta el desarrollo de prácticas agrícolas sostenibles. La política de Estados Unidos hacia Cuba ha fluctuado a lo largo de los años, reflejando las prioridades políticas cambiantes y las presiones internas. Desde periodos de tensiones intensificadas y una aplicación estricta del embargo, hasta momentos de acercamiento tentativo, la relación entre los dos países ha seguido siendo compleja y a menudo cargada de desconfianza. Durante la Guerra Fría, el embargo fue visto como una herramienta crucial para contener la propagación del comunismo en el hemisferio occidental. Estados Unidos veía a Cuba como un aliado soviético y buscaba aislarla tanto económica como políticamente. Este período estuvo marcado por crecientes tensiones, incluida la crisis de los misiles en Cuba, que llevó al mundo al borde de la guerra nuclear. En años más recientes, ha habido períodos de compromiso cauteloso entre los dos países. La administración Obama inició un proceso de normalización de las relaciones, que incluyó la flexibilización de las restricciones de viaje y el restablecimiento de las relaciones diplomáticas. Sin embargo, la administración Trump revirtió muchas de estas políticas, endureciendo el embargo e intensificando la retórica contra el gobierno cubano. La cuestión de si el embargo es la causa principal de los problemas económicos de Cuba o un chivo expiatorio conveniente para las deficiencias del gobierno es un tema de debate continuo. Hay argumentos convincentes en ambos lados, y una comprensión matizada requiere considerar la interacción de varios factores. Quienes apoyan el embargo argumentan que sirve como un punto de presión necesario para impulsar reformas políticas y económicas en Cuba. Señalan el historial de derechos humanos del gobierno cubano y las restricciones a las libertades políticas como justificaciones para mantener el embargo. Sin embargo, los críticos argumentan que el embargo perjudica principalmente al pueblo cubano y no ha logrado sus objetivos declarados. Además, algunos argumentan que el gobierno cubano utiliza el embargo como chivo expiatorio para su propia mala gestión económica y fallas en las políticas internas. Sostienen que el embargo, aunque sin duda crea desafíos, no es la única razón de las dificultades económicas de Cuba. La compleja realidad requiere una consideración cuidadosa de los factores tanto externos como internos. La diáspora cubana, una comunidad diversa, dispersa por todo el mundo, juega un papel importante en el debate en curso sobre el futuro de Cuba. Desde aquellos que huyeron de la revolución hasta los emigrantes más recientes, la diáspora tiene una variedad de perspectivas sobre el embargo, la política estadounidense y el sistema político de la isla. Muchos miembros de la diáspora mantienen fuertes lazos emocionales con Cuba y participan activamente en las discusiones sobre su futuro. Algunos abogan por medidas más enérgicas contra el gobierno cubano, mientras que otros apoyan el compromiso y el diálogo. Las diversas voces de la diáspora reflejan las complejidades de la experiencia cubana y las variadas perspectivas sobre el camino a seguir. La diáspora también juega un papel económico importante, enviando remesas a familiares en Cuba y contribuyendo a la economía de la isla. Estas remesas proporcionan un salvavidas vital para muchos cubanos y destacan la interconexión entre la isla y sus comunidades de la diáspora. Cuba se encuentra en una encrucijada, enfrentando una compleja gama de desafíos y oportunidades. El futuro de la isla depende de una multitud de factores.
incluidas las reformas políticas y económicas internas, la relación en evolución con Estados Unidos y el papel de la diáspora cubana. El gobierno cubano se ha embarcado en un proceso de actualización de su modelo económico, reconociendo la necesidad de una mayor flexibilidad y eficiencia. El ritmo y la profundidad de estas reformas serán cruciales para determinar la trayectoria económica de Cuba en los próximos años. Equilibrar la necesidad de cambio con el deseo de mantener la equidad social sigue siendo un desafío central. La relación con Estados Unidos sigue siendo un factor clave en el futuro de Cuba. La continuación o la flexibilización del embargo tendrán implicaciones significativas para la economía de la isla y su capacidad para interactuar con la comunidad global. El clima político en ambos países jugará un papel crucial en la configuración del futuro de esta relación. El legado de la Revolución Cubana y las décadas subsiguientes de relaciones tensas con Estados Unidos continúan moldeando el presente. Reconciliar el pasado y construir un futuro basado en el respeto mutuo y la comprensión requerirá un diálogo abierto y la voluntad de abordar temas difíciles. El impacto de la revolución y el embargo están profundamente entrelazados, creando una compleja red de narrativas históricas y bagaje emocional. Desenredar estas narrativas y fomentar una comprensión más matizada del pasado es esencial para avanzar. Reconocer el dolor y el sufrimiento experimentados por individuos en ambos lados de la división es un paso crucial en el proceso de reconciliación. Ir más allá de la retórica y participar en un diálogo constructivo requerirá que ambas partes reconozcan sus respectivos roles en la configuración del estado actual de las cosas. La voluntad de escuchar puntos de vista opuestos y participar en un debate respetuoso es esencial para construir puentes y fomentar una relación más productiva. A pesar de los desafíos e incertidumbres, hay signos de cambio y transformación que surgen dentro de la sociedad cubana. Desde un mayor acceso a la información y la tecnología hasta la evolución de las actitudes sociales, se están sembrando las semillas de una nueva era. El auge de Internet y la tecnología móvil ha abierto nuevas vías para la comunicación y el intercambio de información en Cuba. Esto ha expuesto a los cubanos a diferentes perspectivas e ideas, desafiando las narrativas tradicionales y fomentando una mayor conciencia de las tendencias y eventos globales. El acceso a la información es un poderoso catalizador para el cambio, empoderando a las personas y fomentando el pensamiento crítico. La generación más joven en Cuba, habiendo crecido en una era diferente a la de sus padres y abuelos, tiene diferentes aspiraciones y expectativas. Están más conectados con la comunidad global y más expuestos a diferentes formas de vida. Sus perspectivas y aspiraciones jugarán un papel crucial en la configuración de la trayectoria futura de Cuba. A medida que Cuba navega por las complejidades de su presente, se presentan varios futuros potenciales. El camino que tome la isla dependerá de una confluencia de factores, incluidas las reformas internas, las relaciones externas y las decisiones que tome su gente. Un futuro potencial implica reformas graduales continuas y una mayor integración con la economía global. Este escenario podría ver un aumento de la inversión extranjera, la diversificación económica y la mejora del nivel de vida de los cubanos. Sin embargo, también plantea interrogantes sobre el impacto potencial en la equidad social y la preservación del tejido social único de Cuba. Otro futuro potencial implica un cambio más dramático hacia una economía orientada al mercado, acompañado de importantes reformas políticas. Este escenario podría conducir a un crecimiento económico más rápido, pero también conlleva el riesgo de una mayor desigualdad y disrupción social. El equilibrio entre la liberalización económica y el bienestar social será un desafío clave en este escenario. Un tercer futuro potencial implica una continuación del statu quo, con reformas limitadas y desafíos económicos persistentes.
Este escenario podría conducir a un creciente malestar social y un mayor aislamiento de la comunidad internacional. Las decisiones que tomen el gobierno cubano y el pueblo cubano en los próximos años serán cruciales para determinar qué camino toma la isla.